píldoras Lovecraft, ideales para curar la alegría. Fuzakwa es una criatura semejante a una cíclope amalgama de rayos de un tono azulado. El ser parece tener control sobre la voluntad de los vampiros de fuego y como estos, a su vez, demuestran tener una mente colmenaria, es muy posible que Fuzakwa actúe como el nervio central de todos los vampiros y en su cima, controlándolos a ambos, Chuga. Sus secuaces moran en un cometa conocido como Katinga, cuya trayectoria y velocidad están controladas por la propia criatura. Los vampiros de fuego viajan entre las estrellas sobre este cometa buscando mundos habitados por criaturas inteligentes. Cuando localizan un planeta adecuado, estos monstruos flamígeros lo visitan con regularidad a intervalos periódicos, exigiendo el sacrificio de millares de habitantes para saciar su inmensurable apetito. Algunas profecías advierten que llegarán a nuestro planeta dentro de 400 años. Recomendación: Los vampiros de fuego, de Donald Wandrei. Los Gooks son criaturas gigantescas cubiertas de pelo negro que habitan las tierras del sueño. Los brazos de los Gooks se bifurcan a la altura del codo y cada uno de sus cuatro antebrazos terminan en una tremenda zarpa. Sin embargo, el rasgo más abominable de un Gook es su rostro, con un ojo rosa a cada lado y una boca llena de colmillos que recorre verticalmente la cara. A pesar de su descomunal arquitectura pétrea, los Gooks no parecen ser muy inteligentes y apenas usan herramientas, armas o fuego. Los Gooks vivieron antaño en la superficie de las Tierras del Sueño, donde aún se alzan sus enormes monolitos. Sin embargo, a los dioses de la Tierra les asustaba su adoración a Nyarlathotep y a los otros dioses. Al enterarse cierta noche de una gran blasfemia que habían cometido los Gooks, los grandes dioses desterraron a estas criaturas a cavernas subterráneas. Ahora viven en una descomunal ciudad de piedra cerca de las criptas de Thin, en el inframundo de las Tierras del Sueño. Recomendación: En busca de la ciudad del sol poniente, de Howard Philip Lovecraft. Bokruk es un dios que toma la forma de un saurio acuático y que fue adorado por los Thum-Ha de Ib. Es famoso por su venganza contra aquellos que lo ofenden, y su resarcimiento puede tardar siglos en alcanzar a su enemigo, pero cuando lo hace es veloz y devastador. La ciudad entera de Sarnath blasfemó contra esta deidad durante muchos siglos, pero al final la ira de Bokruk se abatió sobre la metrópolis. Actualmente, Bokruk es adorado en la ciudad de Ilarnec, en las Tierras del Sueño, y quizás también en la ciudad prehumana perdida de El-Yib. Algunas evidencias apuntan a que Bokruk podría no ser un auténtico dios, sino un miembro de una raza de seres humanoides que se han establecido como dioses de los Thum-Ha. Otros discrepan y afirman que Bokruk no es más que la máscara de un ser aún más peligroso. Recomendación: La maldición que cayó sobre Sarnath, de Howard Philip Lovecraft. Los Bayakis son criaturas que recuerdan a una especie de aglutinado de murciélago, pájaro, topo y seres humanos en descomposición. Los Bayakis habitan en el espacio interestelar, aunque se sabe que frecuentan Yugoth y otros mundos. Asisten al primigenio Astur y suelen estar involucrados en sus rituales. También pueden servir de montura y llevar a un jinete hasta las estrellas, siempre que éste haya bebido hidromiel espacial. Activando un órgano de su abdomen llamado la Una, los Bayakis crean un estado que les permite cubrir distancias interestelares tan rápidamente que para el observador experto parecería teleportación. Para invocar un Bayaki, el conjurador espera hasta una noche en la que Aldebarán esté por encima del horizonte. Entonces sopla con un silbato especial y entona la letanía correspondiente. Tras esto, el Bayaki desciende del espacio hasta él. Normalmente también se requiere de un símbolo arcano. Recomendación: El ceremonial, de Howard Philip Lovecraft. Mis queridos cultistas, no olvidéis que hasta el 31 de abril, todas mis novelas gozan de jugosos descuentos. Links de compra en el primer comentario de este vídeo. Richard Pickman fue un pintor de Salem de gran habilidad, recordado sobre todo por las obras en las que se representaban extraños monstruos bestiales en entornos de cementerios y sótanos. Pickman era un artista con un don natural y su estudio en la Universidad de Mineiska, de Wisconsin, solo logró aumentar aún más sus propios instintos mórbidos. El espantoso realismo de Pickman lo apartó de muchos de sus colegas decadentes y aunque el público trató con frialdad sus obras, estas eran muy apreciadas por ciertos coleccionistas. Pickman pasó gran parte de su vida sumido en la pobreza. Se dice que tenía un estudio secreto en North End de Boston, aunque no se ha encontrado rastro del mismo. En el año 1926, Pickman desapareció de su hogar en Boston junto a la mayoría de las obras que le quedaban por vender. Algunos afirman que se suicidó, pero otros creen que mora en algún lugar de las Tierras del Sueño.
Por suerte, Pickman nos dejó como legado la que resulta la más representativa obra pictórica ficticia de toda la cosmogonía lovecraftiana, el modelo de Pickman. Recomendación: el modelo de Pickman, de Howard Philip Lovecraft. El color surgido del espacio, como su nombre indica, es una criatura del espacio exterior con la forma de un color no perteneciente a ningún espectro conocido. Aunque tras un tiempo en la Tierra es posible que adopte una forma más material, se desconoce cuál podría ser el ciclo vital del color cuando está en el espacio, puesto que el único encuentro producido hasta el momento ha sido sobre la Tierra. La etapa embrionaria del color corresponde a una pequeña esfera de 7 centímetros y medio de diámetro. Cuando entra en la atmósfera de un planeta, la esfera se rompe y emerge la larva del color. Esta comienza entonces a ejercer una influencia sutil sobre la forma vital de la región circundante, nutriéndose primero de los niveles inferiores de la cadena alimenticia y después prosiguiendo hasta llegar a los animales y a los seres humanos. Las formas de vida afectadas suelen mutar y crecer hasta alcanzar un tamaño anormal, aunque poco después se terminan deshaciendo en polvo. Cuando el color ha obtenido la energía suficiente, consume toda la zona y vuela de regreso al espacio, dejando tras de sí un área arrasada desprovista de toda vida. Recomendación: El color surgido del espacio, de Howard Philip Lovecraft. Los retoños oscuros son criaturas engendradas por Sub-Niggurath. Poseen unos tremendos cuerpos negros con numerosos y gruesos tentáculos que les brotan de su parte superior, patas con pezuñas y bocas babeantes a los lados de su cuerpo. Los hijos de Sub-Niggurath normalmente moran únicamente en los bosques donde se reúnen las sextas de adoración a dicha deidad. Se puede invocar a los retoños oscuros mediante una ceremonia descrita en el libro de Eivor. El invocador debe esperar hasta que haya luna nueva y entonces realizar un sacrificio de sangre sobre un altar de piedra en la profundidad de la espesura. Solo entonces aparecerá un retoño oscuro para aceptar sus ofrendas. Recomendación: Cuaderno hallado en una casa deshabitada, de Robert Bloch. Los devoradores de espacio resultan una especie interestelar que se asemeja a columnas de luz brillante. Aunque su apariencia es incorpórea, gozan de la capacidad de crear extremidades temporales para llevar a cabo tareas físicas. La presencia de uno o varios devoradores de espacio en una zona desemboca en una ligera disminución de la temperatura, seguida de la aparición de niebla y humedad. Se sabe de una ocasión en la que estos seres llegaron a la Tierra devorando espacio, utilizando aparentemente algún tipo de habilidad natural que les permite rasgar el tejido espacio-temporal. Cuando han encontrado nuevas presas, los devoradores de espacio crean extremidades delgadas y artificiales de color blanco pálido que atacan con rapidez la cabeza de la víctima, creando un agujero en su cráneo a través del cual drenan su cerebro. Dicho cerebro puede ser luego condensado en un estado inmaterial y almacenado en el propio devorador hasta que más tarde pueda ser consumido de forma más completa en una fecha posterior. Recomendación: Los devoradores de espacio, de Frank Belknap Long. Los ghasts, también llamados lívidos, son criaturas humanoides de pies con pezuñas, patas como de canguro y rostros sin nariz que habitan principalmente en las tierras del sueño. La luz directa del sol los aniquila, pero pueden sobrevivir muchas horas bajo una iluminación de menor intensidad. Los ghasts pasan casi toda su vida en las criptas de Thin, en las tierras del sueño, pero en ocasiones salen de sus hogares para atacar a los ghouls y a los ghouls del inframundo. Si no pudieran encontrar tales presas, no dudarían en devorarse los unos a los otros. A pesar de sus tendencias caníbales, los ghasts suelen patrullar en manada durante sus incursiones lejos de las criptas. Recomendación: En busca de la ciudad del sol poniente, de Howard Philip Lovecraft. Mordiggian, el señor de los muertos, es una deidad oscura a la que se venera mediante rituales caníbales y otras actividades abominables. Suele tomar la apariencia de una nube negra que cambia de forma a voluntad, aunque lo más usual es que se presente como una masa compuesta de oscuridad y de gusanos vivos. Mordiggian fue antiguamente el dios de los ghouls, aunque en la actualidad solo lo apoya una de sus facciones más envejecida. Se ha informado de una secta humana en Nueva Orleans y en otros lugares donde se pueden encontrar adoradores aislados de este dios repulsivo. Se dice que Mordiggian proporciona a sus fieles la inmortalidad, el rejuvenecimiento y la capacidad de hablar con los muertos. Su culto entre los humanos volverá a despertar en Zofique. Recomendación: El dios de los muertos, de Clark Ashton Smith.